lluvia se filtró y el frío se metió dentro del alma. El miércoles pasado estrenamos el otoño. Estamos a punto de despedir el mes, septiembre, en puertas de la vendimia, pendientes de las viñas y de la uva, viendo cómo otros cultivos típicos en su tierra, los plátanos de Canarias, quedan arrasados al paso de la lava en La Palma. Como cada semana, miramos cómo viene el tiempo y para ello nos acompaña en los estudios José Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Qué ganas de retomar la normalidad. Sí, vamos avanzando, ¿eh? Ya sabes que el viernes pasamos al nivel 1. Esto parece sí. que lo vamos ya superando de alguna forma. De nuevo aquí en los estudios. La semana pasada nos atendías a través del teléfono desde bastante lejos. Te fuiste pues a pasar unos días con la familia a Sicilia y allí, bueno, visitando el Etna, cuando el Etna se ponía y despertaba, ¿no? Pues sí, así eso te contaba, que después de, ya sabes que los niños adolescentes es difícil moverles en San Mateo, así que lo intentamos como con fuese. Con algo atractivo. Exactamente. Y nos fuimos a Sicilia, que es una isla mediterránea que está muy cerquita. La verdad es que es un viaje muy recomendable y que te comentaba que lo más bonito de Sicilia es esa variedad entre las playas, los templos griegos, los anfiteatros romanos, y en cuanto a turismo activo, pues tienes el ascenso al Etna, que es un trekking que está bastante bien montado, y después también tienes otro volcán que es Stromboli. Todos ellos tienen cierta actividad, pero lo que no podíamos imaginar es lo que nos ocurrió con esa erupción justo en el momento en que empezábamos a ascender hacia la cima. De Stromboli también hemos visto fotos en tus redes sociales. No imaginabais que, bueno, pues se iba a poner a erupcionar en esa misma jornada. Después se calmó el Etna se calmó, pero impresionante, José, lo que nos está llegando de Cumbre Vieja. Uy, sí, además hablamos un poquito de turismo volcánico cuando no hay los problemas que está produciendo el volcán de Palma, porque ahí hay auténticas desgracias familiares, y aunque es un espectáculo natural, pues no hay que olvidarse de que hay mucha gente afectada y además que debemos ayudarles. Enseguida vamos a conectar con la isla. Las imágenes que nos llegan, las que hemos recibido también en nuestras cuentas de Onda Cero, son estremecedoras. Por tu experiencia, por tu conocimiento, no sé, que haya llegado al mar la lava, ¿qué significa? ¿Que va a dejar de rugir o cómo puede evolucionar todavía esto? Bueno, ojo, que yo de volcanes... Experiencia mundana, pero experiencia. Yo de volcanes pocos, ¿eh? No, yo te puedo decir lo que dicen los expertos. Los expertos lo que temían un poquito es que cuando cayese la lava se formase esa nube tóxica por la mezcla de la lava y el agua del mar. Decían que si las emanaciones de ácido clorhídrico y otros gases, pues podrían afectar a la población. Pero ayer por la noche, porque yo creo que el contacto fue de la colada hacia las 11 de la noche, parece que estaban tranquilos, que no se había producido nube tóxica y que simplemente pues iba cayendo, y que además tenían esperanza que el caer de esa lava por esa zona pues evitase que afectase a otras viviendas. Así que esperemos que así sea, que solo quede en el espectáculo y que no haya más desgracias de este tipo. 10 días intensos los que llevamos ahí pendientes de este volcán en La Palma, abrasador ambiente en la isla bonita. Aquí, José, pues hemos tenido nubes, ahora sí, quiere brillar el sol, pero ambiente fresco, ¿no?, para estrenar una estación que, según nos comentaban el lunes por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, va a ser más cálida y más seca, más calor y menos lluvia. Pues así, yo te diría que fíjate que este año no estamos comenzando el otoño, te diría que es un tiempo bastante normal. Hay unos días que ha hecho un poquito de calor, otros que hace más frío, por las noches ya bajan las temperaturas, alguna llovizna se ha producido, poquita cosa, pero la verdad es que estamos teniendo un tiempo muy típico de esta época, sobre todo en nuestra región, y veremos cómo se plantea el otoño, que, como bien dices, parece que la tendencia sería entre normal y ligeramente más cálida en cuanto a temperaturas y normal o ligeramente más seca en cuanto a precipitación. Bueno, ya sabes que aquí en La Rioja un otoño típico pues serían esos frentes atlánticos que dejan precipitación, alguna nevada, después vuelven a subir las temperaturas, aunque es verdad que los últimos años acuñábamos ese término del veroño, que hacía referencia a que era casi una prolongación del verano y que empezaba a hacer frío prácticamente en diciembre. Veremos a ver cómo se plantea este año. Y vamos a ver cómo vamos a tenerlo los próximos días, que
es lo que has podido ver? ¿Qué nos puedes contar en este miércoles? Bueno, pues tenemos bastante tranquilidad hasta el domingo. Hasta el domingo vamos a tener prácticamente este tiempo entre nubes y claros, un poquito más de nubes hacia el oeste, menos nubes hacia el este, y con temperaturas que además van a ir en ascenso. Ya te decía que una de las características del otoño en La Rioja es que a veces suben las temperaturas, y en esta ocasión suben como consecuencia previa a la llegada de un frente atlántico. El sábado hará incluso calor, pero el domingo va a haber un cambio radical de tiempo, porque ya te digo que llega un frente muy activo asociado a una profunda borrasca en el entorno de las Islas Británicas, y que lo que va a hacer además es que los vientos rolen del sur-sureste a noroeste, vientos ya más frescos, atlánticos, húmedos, que lo que va a hacer sobre todo es bajar las temperaturas. Incluso no descartamos que entre la noche del domingo y lunes pueda caer algún copo en la cima de San Lorenzo. Copo de nieve. Sí, pero bueno, el año pasado en septiembre también hubo algún copo de nieve. Estas entradas frías previas de las primeras partes del otoño también son bastante frecuentes. O sea, nada que se salga de la normalidad. De agua nada. Va a generalizarse la vendimia ya esta semana. De agua, sobre todo el paso del frente. El paso del frente el domingo sí que puede llover. Parece que es activo. Lo que pasa es que bien es cierto que a La Rioja suelen llegar algo más debilitados. Pero sí se espera precipitación. Ya te digo, de cara al domingo. Ya el lunes, en el inicio de semana, recuperamos el tiempo pues parecido al que tenemos ahora. Por tanto, el sábado calor, el domingo esto cambia, y veremos a ver qué va pasando, lo iremos contando, y tendremos nuevo contacto con José Calvo, con Matías Ojuela, la próxima semana, la cita de los miércoles. Así es, el único día que hay que estar más alerta es el domingo, con un paraguas a mano y con un jersey. Y la semana que viene, pues nos vemos. Nos vemos, un abrazo, hasta luego. Hasta la semana que viene. Más de uno La Rioja.